Engine 1 fire. Engine 2 fire. APU fire. Aft deck fire. Engine 1 fire. Engine 2 fire. APU fire. Aft deck fire. Bueno, señores, con paciencia, tenemos una noche ya mejor. Saber 1-2, radio check. 5/5. Saber 1-3, ¿ya tenemos permiso para poner en marcha? Sí, señor, está en marcha autorizada. Thank you.
Copio. Ah, ¿podrías repetir? 3 no recibió bien. Ponerse un set de altitude low, conservador de 200-250 pies, siempre vamos a volar más alto que eso. Ah, buenísimo, copio. Sacando un poco de combustible y después estoy. Saber 1-2, listo para despegar. 1-3 está a la espera del armamento. Bueno, muchachos, para su información, vamos a comenzar con un vuelo de reconocimiento. La idea es que nos vayamos familiarizando con el área y empecemos a escanear con los NVG si vemos algún objetivo enemigo. Vamos a despegar prueba a London y vamos a ir barriendo por el resto de los autobús, ¿ok? Dos. Tres. Tres listos para despegar. Ok. Saber vamos a roda hacia el metro, hacia el medio y luego despegamos. Dos, ruedo hacia el medio y despego.
voy volando proa al hondo. Dos en el aire. Ok, confirmen cuando tengan el trail a la vista y apagamos. 3, radar en medio. Uno, dos, creo que te tengo a la vista. Ok, estoy volando a 60 nudos y ascendiendo despacio. En el aire. Springfield, si pueden tomar el contacto con las tropas detectadas, son los que más rápido van a echar. Copy. Dos, atrás tuyo. Tres, estoy detrás de ustedes a... Me marca 4 minutos para el waypoint. Uno. Bien, perfecto. Vamos para ese entonces. Bueno, yo sigo reducido hasta que nos embarquemos. Sigamos volando prueba a London y de ahí vamos corriendo los demás. Siempre mirando el piso, por favor. Ok, tres, tengo visor con convoy a su derecha. A mis 12, una. Ok, deberás identificar si son enemigos o amigos. Uno, ¿a qué velocidad vamos? Volando a
Bueno, 80 nudos para que nos volvamos a juntar, pero lo que quieras hacer. No, está perfecto. Son unidades amigas, M18. Ok, recibido. Poco que veo el camino que va hacia el auto, si está despejado. Presionando el escape, ahí te aparece el exterior. Mensaje history. No, que decía que está todo despejado por ahora el camino. Ok, recibido. Juego 1-3 en frecuencia general. Recibido, Juego 1-3, Saber 1-1 aquí, por favor notifique cuando esté on station. Copy, Saber. Springfield ataca, nos dirigimos a Berlín para atacar los cruces enemigos. Springfield, notifique cuando esté en el área y notifique con enemigos a la vista, por favor. Copy. Información 3.
¿Cómo van a ser las condiciones de los objetivos que marcaron recién? No llega a notar 17 millas, pero no vi el bearing de la cuora. 018. 018, copy that engaging. ¿No puedes repetir? Tienen radares a la vista. A ver, ya me fijo. Tres tengo radares a la vista. Ok, sin novedad, ¿no? ¿Puedo? Dos tengo radares en la vista. Ok, caímos el área. Muchos vehículos de civil por los caminos. Sí, está lleno de civiles. Creo que los civiles no saben que de los ataques que están haciendo no dijeron nada para no alterar a la gente. No, nada mal. Bueno, sigamos para el próximo punto. Uno y tres, ustedes se cruzaron recién, ¿no es cierto? Sí, sí, crucé por el lado derecho, bro. Springfield, status. Estamos sobrevolando el Weapon 5, pero todavía no encontré nada. Ok, recibido. ¿Habías podido copiar las coordenadas? Sí. No, las coordenadas no las copié, copié lo que me dijo. 230 por 1,8. Ok, recibido. A todas las unidades, Darkstar, reportando presencia de medios navales enemigos. Dos botes artillados en Bullseye 310 por 20 millas. Copy recibido, en teoría estaba encargándose Hawk de esos. No show en las fragatas.
Son hachas rápidas, para que vamos, pero... Ya está, confirma, lanchas rápidas. Dos, volando hacia Waypoint 3, atrás tuyo. Tres, volando hacia Waypoint 3, estoy a su derecha. Casi cuatito. Aquí es Springfield 1, no tengo objetivos en Berlín. ¿Puedo atacar? Sí, señor, si tienes objetivos, juego libre. Hawk, vamos a ocuparnos de Londres. Group Saber, vamos a ocuparnos de Londres. Dos. Buscando Grupo Saber, enemigos en un side 2, 4, 8 con 10 millas. Confirme que lo tienen a la vista. Afirmativo, aproximándonos. Enterado, Grupo Saber. Autorizados a destrucción. Video, gracias.
Florida en Bullseye 041 por 5 millas. Uno, ¿podés indicar en qué dirección están las casas? Springfield, Darkstar, autorizado para segundo target package. De límite balístico, no puedo hacer engage. Estoy sobrevolando el objetivo en todo caso. Grupo Springfield, ¿necesita vectores para target? Uno, ¿me puedes repetir en qué dirección está la casa de los morteros? No, no estoy bien. Sería al noreste de Londres. Estoy reperfilando para ver si puedo tener un ángulo propicio para un ataque. Ok, recibido, creo que voy con 30 Mike Mike. Copy. 3, entonces voy a observar. Tali, hago una pasada con 30. Todo tuyo. Grupo Cyber, peligro de colisión con Cyber 1 Rest. Ustedes dos abajo. Ah, no deben tener la altitud. De 4000 pies, pero eso no creo que me llegue a volver. Ok, veo flash en unos enemigos, veo humo donde están los enemigos. Splash, creo que el último enemigo. Señor, veo tropas en el bosque. Tropas en el bosque. Les voy a solicitar iluminación en Londres. Solicitando iluminación en Londres. Londres en manos. ¿Televisor del fuego, Bob?
Negativo. Me cruzo con usted, muchacho, por regalo. Ok, para todos los vuelos, información de bandidos, infantería, entre el fuego, la parte que está fuego y Londres, ok. Ok, copy, entre fuego y Londres. Infantería enemiga todavía viva alrededor del objetivo incendiado. Uno, veo unos camiones ahí cerca del incendio. ¿Son enemigos también? Afirmativo, afirmativo. Todo lo que no sea tropa americana, pero está muy confuso. Ok, porque está ideal para una pasada de gas. Es de Londres, del waypoint Londres, donde baja el nivel, cerca de donde está la bandera de iluminación, ok. Columna de 20 personas adentro del bosque. Es hacia el este de Londres. Afirmativo, hacia el este de Londres. Dentro del bosque, 20 personas al día. Splash los camiones cerca del incendio. Hawk, Darkstar, necesita coordenadas. Negativo por ahora. Darkstar. Okay.
resto de los vuelos chequeen si no quedan tropas enemigas donde está el fuego. Saber 1-2, Darkstar está pasando por sobre la concentración de tropas enemigas. Copiado, Saber 1-2, estaba saliéndome del camino. Saber 1-2, Darkstar, recibido. Gire a la derecha, rumbo 1-2-0. No tengo visión, bueno, de nada. Ir a la izquierda rumbo 120 para despejar el camino a Hawk. 120, Saber 1-3. Están escondidos entre los árboles. Solo hace que lo despeje Hawk. Saber 1-2 y Saber 1-3, Darkstar, rumbo 045. 045-1-3 1-3, el área de objetivo está despejada. Ok. No tengo problemas para reencontrarlos. Enterado, 1-3. Doble a la izquierda, rumbo. Alguien acaba de tirar rock en 0. ¿Eso fueron gas? Bueno, Higgs, bueno, Higgs. Saber 1-1, rumbo 135. Bueno, Hicks, Hawk, bueno, Hicks. Negativo, no fue Hawk. ¿Qué pasó volando rasante tirando cosas? Grupo Fénix. Mantengan un station de expulsión. Perdón, estaba irradiando en la Fénix 5-2. Estaba irradiando en otra radio, perdón. Recibido, Fénix. Ok, todos los vuelos, estamos concentrando demasiada atención a Londres, puede que surja algo. Grupo Hawk, manténganse vuelos on station. Grupo Springfield, vuelva on station. Grupo Uzi y Saber, termine en el área alrededor de Londres. Springfield 1-2, Darkstar, Springfield 1-1 está muy por las acotonadas. Sí, dime. Springfield, Darkstar. Para Springfield 1-2, toma rumbo 294. Ir a la derecha para 294, Springfield 1-2. Tengo que avisar con Ural, enemigo. Clear to engage. Clear to engage. Recibido. Voy a ir con cañones cuando entre en rango.
1, 2, yo me había salido para donde me mandó Darkstar, pero vuelvo entonces a Londres. Sí, Saber, quedémonos alrededor de Londres barriendo el área. Deberían avisarnos desde el outpost cuando ya no hayan más tales. Copiado. Quedémonos limpiando el área. 3-1-3, Darkstar. Adelante. Springfield 1-3, Darkstar. Su líder está a 20 millas rumbo 073. Ok. Springfield 1-2, Darkstar. ¿Cómo voy a tratar? Springfield 1-2 aquí. Springfield 1-2, su líder está a rumbo 025 a 27 millas. Springfield 1-2 se va en ruta tanker. Enterado de Springfield 1-2, ¿necesita vectores para el tanker? Afirmativo. Vectores, por favor. Springfield 1-2, Darkstar, standby. Creo que tengo un problema porque no puedo abrir fuego. Fénix 5-2 sobre París, en espera. Muy bien, señor, mantenga el área, por favor. Dos, tengo infantería cerca del mural que destruyó 3. Fuego libre, caballero, si confirma que son enemigos, fuego libre. Bien, pero no tenemos detección al tanque. Bien, pero 1-2, Darkstar, te ha autorizado a pasar a la frecuencia de tanker 240. Corrijo, 246. Darkstar, 1-2, solicito autorización para pasar a la frecuencia de tanker. Regresemos a nuestro circuito de órbita, tomemos altura y volvemos un poco hacia el norte. Darkstar.
apuntamos. Volvamos para el 3, nos vamos echando para el 3, ¿te parece? Rumbo waypoint 3, 4000 pies. Creo que estoy atrás de 3. Saberhawk. Adelante. Instrucciones. Por ahora todas las tropas neutralizadas, mantengan unos expectantes a no hacer de eso. ¿Puedo repetir uno? Si alguien puede neutralizar las lanchas al norte de Nakura. Ah, no sé. Lo último que escuché fue que Hog estaba teniendo problemas.
3, ¿te vas a dar cuál es la situación? Sí, nosotros sí, estamos ahí en París. Así que a buscar. Haciendo lo mismo. Objetivos a 3 millas, rumbo 103 a 300 pies de elevación.
Yo veo la bengala, pero no tengo el objetivo a la vista, no lo estoy encontrando. Darkstar, para Springfield. Está de la ubicación de la bengala, de la vertical de la bengala, hacia el norte. 6-3, por 20 millas. Copia de opción, menos 3 pies. 3 default. Estamos ahí para coordenadas, Springfield 1-2. Recibido, repite instrucciones, por favor. Hawk, ¿tenés visual de la bengala? Negativo, voy a dar la vuelta. ¿Qué más quieres, Hot? Qué bueno como está Hogan, si nosotros no quemamos todo en nuestro momento. Springfield 1-2, Darkstar. Objetivo con rumbo 1, 2, 3 por 34 millas. Recibido. 1-2-3, 24 millas. Félix 5-2, solicito coordenadas sobre París. El enemigo. Hawk, visual en la bengala. Ok, de la bengala al norte están los enemigos. Sobre la ladera, en el borde del bosque, ok. Springfield 1-2, Darkstar, corrección, rumbo 128 por 29 millas. Recibido, 128, 29 millas. Todos los vuelos alrededor de París, al norte de la ubicación de la bengala, se encuentran los enemigos. Tali. ¿Quién dijo Tali? La bengala. Dos, Tali. Ok, recibido dos. ¿Cómo me estás? Turn around. Solicitando otra bengala en París. Si estamos en París, voy con 3. Yo estaba en el 4, güey. Con razón no veía. No, yo te dije waypoint 3, te lo dije varias veces, pero te dije waypoint y yo estaba en otro. Re bien. Avisando,
es el emisor de la misma. Uno, dos, cuando me digas puedo disparar, ¿eh? Objetivo a 16 millas. Dos, ¿lo tenés a la vista? Ahora que ya voy para Waypoint 3. Ahora no lo encuentro, lo tenía. Radar, por favor, confirme velocidad de estación. Tres, está ahí, a la vista. Navío. Ok. Dos, está ahí. Está ahí. Hola, tengo la... Pero, detenido. Tengo la bengala vista, pero no veo los bandidos. El prefiero 1-2, okay. De la bengala hacia el norte, sur, en el área de iluminación de la bengala, están los enemigos. Están justo sobre el borde del bosque. Borde del bosque, intersección de camino, cerca de la intersección de camino. Tres, tengo disparo. Veo un helicóptero sobrevolando al norte de la bengala. Veo el helicóptero sobrevolando la gala, pero no veo los bandidos. El 3, 1-2, Darkstar, tenga cuidado, hay medios amigos al sur. El medio enemigo sería el que se encuentra más al norte. El 3, me voy a retirar al oeste y me quedo en station. Springfield 1-2, o sea, hacia su izquierda. Ok, si vos estás 3, para disparar, puedo liberar. No, no, es que estaba en A10, entonces no quería meterme en el camino. Ah, ok, es mortal. Hawk, ¿lo tenés en el área? Estamos liberando el área para que entre Hawk. Sprinter 1-2, aborte. Sí, pero no tengo aborte. Tengo visual. Ok, pero 1-2, aborte. Sprinter 1-2, aborta. Hawk, ¿me vengo a quedar a la vista? Sí, tengo la bengala de vista, pero no veo lo malo. Ok, escúchame. De la intersección de caminos, es como una U y una intersección de caminos. Bien, continúa la línea del camino que intercede el camino que hace una U en esa línea hacia el norte y lo vas a ver. Son infanterías y tienen una camioneta. Voy a disparar una ronda para que lo pueda hacer. Yo los tengo en la mira, si hace falta dos, soy. Ok, dos, juego libre. Rifle. Sprinter 1-2. Para Jack, le puede servir a Hawk para poder ver el resto, porque quedan cosas. Darkstar para Springfield 1-2. Afirmativo, veo un video. Springfield 1-2, base a frecuencia 1-2-4 decimal 8 para instrucciones. Recibido. Hog, Saber 1-2, ahí acabo de hacer un jack en el objetivo, así que si buscas fuego lo deberías ver cerca de la bengala. Visual con el fuego, veo un camión, al menos. Solicitando la última bengala para guardar el lugar. Sí, Springfield 1-2, por favor pase a frecuencia 1-2-4 decimal 8. Sí, ya pasa la frecuencia 1-2-4 decimal 8. Dale, tamo. Hawk, ¿tenés el fuego a la vista? Afirmativo, no. Fénix 5-1, tengo el fuego a la vista. ¿Dónde está el enemigo de esa posición? Del fuego al oeste hay un camión, solo que quedó ahí paradito, todo suyo. ¿Estás cerca del fuego? Sí, pegado, al lado okay, del fuego. Ok, lo veo, no tengo la vista. In hot. Fuego libre, área libre. Estaba viendo no poder poner un target.
¿El camión es el último objetivo? ¿En París? Hay que buscar. Creo que sí, pero hay que buscar. Saber 1, Saber 2. ¿A qué waypoint vamos ahora? ¿Qué hacemos? Sigamos volando hacia Roma para identificar el área que es el único último que todavía no ha atacado. Roma y me estoy olvidando de Roma. De Berlín. Roma y Berlín todavía no fueron atacados, así que vamos a ver qué tal ese área, ¿ok? 2. Todos los vuelos, los únicos outposts todavía no atacados son Dallas, Berlín y Roma. Repartamos nuestra atención entre estos tres puntos, por favor. Fénix 5-2 se retira de reabastecer. Fénix 5-1 queda en estación arriba de París. Solicito nuevo objetivo. Objetivos en el área, mantenga stand-by. Stand-by, Fénix 5-1. Dos, camino a Roma a 4200 pies. Camino Roma 4400. Me había retomado el modo directo, no me quería marcar el waypoint. Está portándose mal ese Apache. Sí, yo me senté en el asiento delantero para ver si podía tener un poco mejor visión, pero al no poder marcar los targets me desespera un poco. Pierdo mucho la SA. Cambiando a waypoint 6. Y
Vos, Saber, máquina continua. Dos. Puede repetir. Volar a Roma lo más rápido posible. Hawk, Santos. Ah, 6 millas de Roma. 3 millas de Roma, perdón. Ok, recibido. ¿Copiaste el vector de ataque? Sí, pero estoy hecho un inútil, así que no confíen en mí. Confiamos. Fénix 5-1, estoy a 6 millas de Roma. Me voy a poner al sur y después a enfilar al 320, que es donde están los objetivos, aparentemente. Ok, recibido. Por favor, notificar si tenés salida al aviso. Cyber, estima de arribo. Estoy a 5 minutos. 2 a 5 minutos también. Yo sí, en algunos momentos para ubicarme, porque es, con el iHat es imposible. ¿Cómo es el tema en la vida real? ¿Lo usan el iHat? El digo, León, no sé. Ok, busco el 320 de Roma aproximadamente. De manual dice que el piloto no tiene que usarlo y que el instrumento de vuelo es el iHat. Pensando que la vamos a pasar mal acá en la montaña. O sea, mejor ir al próximo objetivo, ¿no? Y dejar a los Harrier acá arriba.
Me llamó la atención que no hayas elegido eso, sí. Sí, vamos a hacer eso. Grupo Fénix va a quedar a cargo de Roma. Los helicópteros nos estamos yendo para abajo porque si no se nos hace muy difícil con la altura. 6-3, dirigiéndose entonces Waypoint 7, ¿correcto? Afirmativo. Fénix 5-1, copia. Gracias. Fénix 1-1, ¿fue tiempo para el retorno a Roma? 2 yendo al Waypoint 7 también. Fénix 5-1 está sobre Roma, Fénix 5-2 está en la rama izquierda. Rumbo 120, decía el informe. Así es. Ok, creo que tenemos infantería en una casa. Dale una PC, permiso para disparar. Juego libre. Hay 3 también. Juego libre. Rifle. Ay, lo perdí. Fuck. Lasers on. No disable. Papá, no puedo disparar, no sé qué le pasa. Ok, quebrando hacia el este. Ojalá, para perder altitud, a ver si tengo un mejor perfil. Rifle. Están moviendo algunos camioncitos. Fénix 5-1, impacto en infantería enemiga cerca de Roma. Dos, voy a hacer una pasada con cañones. Te quiebra entonces por izquierda si no nos cruzamos.
Fénix 5-1, bomba afuera. Todos avisar cuando estés. Veo el área, pero no veo los malos. ¿El aeropuerto lo ves? Dos, out. Sí, por supuesto. Bueno, del aeropuerto, de donde sale la línea del rodaje, el único rodaje que tiene la pista, seguí una línea directa, vas a cruzar un arroyito, después vas a ver una línea de plantas, seguí esa planta directa y ahí vas a ver el fuego de donde estamos tirando nosotros. Tres atacando cañón. Rifle a una corp. Ok, yo podría hacer una pasada de rocket si te falta limpiar el área. Sí, afirmativo, limpiamos rápido el área. Está todo el área llena de enemigos, así vamos a ayudar a Rojo. Copy. Terminando para rifle y después te libero. Jack, libre. Tenis 5-1 en Roma, agua. Copy. Vamos a pasar con Fernando sobre el pueblo. Tengo un technical. Rifle al technical. Fenix 5-1, Dark Star, recomendamos altura de 10 pies. Jack. Springfield 1-1, listo para ataque. Springfield 1-1, directo a Roma, apoyo en el sector noreste de Roma. Marcando la posición. Ok, uno, dos. Veo varios ammo, varios cargamentos de munición. No sé si son objetivo o no. Vamos a separarnos. Que dos vayan volando y uno se quede barriendo acá, ¿qué opinan?
tropas enemigas, ¿a cuánto están de Roma? Yo también veo puros cadáveres. En el pueblo está a una milla al noroeste de Roma. Está, o sea, Roma está en una colina. Inmediatamente abajo tiene como un pueblito en un cañadón, ahí está. Okay. Tiene dos humos. Está todo el pueblo tomado. Ok, grupo Saber, una órbita más alrededor del enemigo. Chequemos si no hay enemigos, en tal caso contrario volamos directo a Roma. Ok, dos, tengo un rural. Le tiro eso. Dale, tiré con 30 Mike Mike, no quemes los otros que no va a venir bien. No tengo más Mike Mike. Ok. Creo que lo tengo yo, sí. Ok, te lo dejo a vos entonces. De todos los fuegos que hay, está cerca del que está más al noroeste. Ok. Si giras a ver si lo veo, creo que lo veo. Ok, Fenix 5-1, Winchester. Tengo un camión, pero está destruido. Fenix 5-1, Darkstar, recibido Winchester, regrese a... Bueno, tranquilo, no nos volvamos locos por un Ural, ponemos directo a Roma. Copiado. Fenix 5-1. Estrés entonces dirigiendo hacia Roma. No sé quién estoy siguiendo. Fenix 5-1, vectores para home plate, rumbo 212 por 49 millas. 212 por 49, Fenix 5-1. Estaba en Roma.
¿Cómo están de combustible? Yo estoy con 740. ¿660? Más o menos media hora. Ah, bueno. Griffin 1, running. Yo estoy más jodido de armamento. Me queda solo un Hellfire y los Rockets. Bueno, 1-3, Darkstar. Yo estoy lleno. 3. No tiene nada. 1-3, ¿cuál es su estado actual? Regresando a Ramal David. Entendido, 1-3. Tiene tráfico a su derecha. Fénix 5-1 se dirige también para aterrizar. De 20 millas igual. Hasta Fénix 5-1, paso en frecuencia de tráfico Ramal David. Ya estoy a 3 minutos de... Fénix 5-1, Darkstar, aprobado. Fénix 5-1. ¿No hay riesgo de colateral? Sí. No sé quién tengo a mi izquierda, pero me estoy abriendo un poco a la derecha para evitar una colisión. Estoy disparando sobre enemigos. Está todo el pueblo lleno de enemigos. ¿Eso es en el aeropuerto? No, estoy en Roma. Ah, ok. Yo ya estoy casi en Roma, pero estoy muy bajo con respecto a Roma, así que voy a extenderme un poquito para no entrarle de frente. Ok, recibido. Justo del otro lado están los enemigos. Del otro lado sería el este, ¿no? Al oeste. Oh.
sobrevolando Roma. Dos, estoy orbitando Roma desde un poquito más cerca del pico de la montaña. Ok, estoy pasando con Gantz. Creo que tengo visual con vos, uno. Okay. Todo en donde está la ciudad, ahí pegado a la montaña, está lleno de tales. 3, ahí tiene una pasada con cañón. Ok, yo estoy intentando hacer una pasada con roca. Rastal. Quedan objetivos en Roma, yo estoy pegándole a fantasmas. Sí, quedan habiendo objetivos, estoy viendo dos vehículos moviéndose ahora. ¿Vehículos? Sí, unos scouts. ¿La ciudad es una ciudad que está como en la ladera? Sí. Sí. Ok, veo explosiones, sí, ya me ubiqué. Toma de latitud para el Hellfire. Bueno, voy a ver si puedo cargar combustible por más porque... Solicito vector para Ramat David. Sí, perdimos a uno. Tengo que hacer el search and rescue. Estamos
montañas son muy traicioneras con el PNBC. Che, ¿y habrá quedado usable el helipuerto? Yo calculo que sí, es que yo lo veo, yo vi una explosión en otro lado. ¿Querés probar vos? No sé cómo estás de combustible. 470. Ah, yo estoy 540, muy bueno. Voy a ver si me puedo apostar en esta colina que acabamos de pasar, con ground effect, a ver si puedo tirarle algo más porque quedan unos vehículos en la aldea. Ok, yo voy a intentar repostar. Copy, quiero por izquierda, te paso por detrás. Disculpe el manual, pero para aterrizar voy a usar los goggles y no el PNVS. Pero sí, oh, que dale para de nada. Jack, había un ship. Sí, un gas. Yo lo tenía ahí traqueado hace un rato, pero no le podía tirar. Estaba muy entre los árboles. Vamos, que si no llego. ¿Cómo cuesta subir esto? Tengo un pequeño accidente con el health. Ok. Bitching Betty me está hablando del fuel, así que... Yo ya estoy llegando al aeropuerto. Es una plataforma elevada, o sea, hay poco margen de error. Sí, sí, la conozco porque hay una misión que creo que hay. Como que está en la colina, como te tiras de la plataforma. Tiene un solo helipuerto, ¿no? Sí. No. Ya estoy por tocar, así que cargo rápido y te dejo.